Hi, we're going to start in one moment. Ya vamos a comenzar la clase. Right? So let's be ready. Estamos listos. Vamos a conectar acá. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Yes. Okay, very good. Hi, Domingo. Hi, everyone. Nice to see you today. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Nice to see you all. Now, hi, Carla Maritza. Nice to see you. Thank you for coming back. Now, we are going to start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia, okay? Ahora, miércoles 26, Wednesday 26 of May. 26, ya estamos a medio año, qué increíble. Alba Dinora Vides. Present. Okay. Give me one moment, vamos a cambiar la vista acá. Present. Santos y Miriam, encienda su camarita, por favor. Hola, teacher, ya voy. Ahorita voy, como que camino a mi casa, pero ya casi. Ok, thank you, Abelina. Alejandra Isabel. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Ok. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. José Matías Lemos Ramírez. Present. José Matías. Present, teacher. Ok. Ya me había afligido que no estaba. ¿Quién? Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Miriam Adelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán.
Present. Thank you. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. And William Eduardo Pérez García. William Eduardo? No? Okay. Now, tell me first, what did we do yesterday? ¿Qué hicimos ayer en la clase? A ver si se recuerdan. What did we do yesterday? ¿Qué hicimos? Nada. El uso de what, where, wow, okay. When. Very wo. Good. Excellent, Domingo. Very good. Those were the uses of all the WH questions, right? The use of what. Auxiliares. When. Okay. Yes, they use auxiliares, right? They use auxiliaries, right, in the questions. Vimos las preguntas, los WH questions. Muy correcto. Thank you very much. ¿Qué más hicimos? Tell me. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? ¿Solo eso? ¿Qué me expliqué? Tomar oraciones. Párrafo. We created sentences. We created paragraphs. ¿Creamos párrafos o creamos oraciones? Una oración y de esa oración hicimos preguntas. Una oración. Okay. Y de esa oración hicimos preguntas. Y de esa oración hicimos preguntas. Ok, very good. A sentence. Ok, me dice oration de nuevo y le bajo tres puntos. En lo que han hecho todavía. Ok, good. So we have there, right, the different things that we did last time, right? Now, what it says here, we're going to keep using the simple present, right, with the WH words. Okay, vamos a seguir utilizando el simple present con las WH words. That's what we're gonna do. Okay, let me show you right now the class for today. One moment. One moment. Can you see my computer? Yes, teacher. Yes, okay, very good. So we have the unit 3, where do you work? Videoconferencia número 12, la conferencia número 12. How to use simple present information questions. Ayer ya lo vimos, right? Ya empezamos a ver cómo se utilizan the simple present information questions, right? And we had this, right? Lo que estaba mencionando sus compañeros, right? The WH words. First question I have for you. Okay. Ustedes, ayer les dije para qué se utilizaba cada uno. Right? So, what is the use of what? ¿Qué quiero preguntar cuando utilizo what, Santos? ¿Qué? O sea, que, ¿qué de alguien? O sea, como de ¿qué de alguien? No. Hay situación específica. No me lo traduzca. Dígame. ¿Qué quiero preguntar? Permítame, quiero ver que es mi anotación. Yeah, go ahead. Very good. Dale. Vea su anotación. Los demás también se están listos porque ya lo voy a preguntar. This all situation. What? Things? Things? Ajá, Domingo. This all situation. Things or situations. Good. Situation. Ah, correct. Situations. Okay. Repeat. Situations. This or situation. Okay. Repita. Situations. Situation.
Excellent. Situations. Things or situations. Give me one moment. Things or situations. Connecting my phone so I get some charge. Okay. Things or situations. Good, Domingo. Now, when am I going to use where? Hey, Alfredo? Locations. Locations. Very good. I want to know location. Where? Very good. Santos, ¿ya tiene las notas? No. Aún no. Why? Okay. Matías, how? Oh. Manner. Processes. Manner. In processes. Good pronunciation, Matias. Very good. Processes. Why, Alba Dinora? Reason. Reasons. Good. Reason. Repeat. Reasons. Reasons. Excellent. Sandra Jamilet. When? Time. Time. Duration, period of time. Period of time. Good, you're prepared. Very good, Sandra. Excellent job. That's when we use when. And what do we want to ask Avelina if I want to use who? Who for person or people? Person. Person. Or people. Four. Very good. Person or person one. People many. I have many people in my English class. Right? People many. Marilyn Elizabeth. Marilyn Elizabeth, do you have any other examples here? With WH questions? Solo estas preguntas son. Hay oración. No, ¿hay algún otro tipo de pregunta? No, está. Well, which? Está, was. Whose, ok. Whose, repeat. Whose. 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 Ok. And what do I want to ask with whose? ¿Qué quiero preguntar con whose? Belonging, possession. Possession. Good, very good. Belonging. And possession. Possession. Belonging. Repeat. Belonging and possession. Okay. Listen. Belongings and possessions. Belonging and possession. No. Repeat. Belongings. Belongings. And possession. And possession. Very good. Thank you so much. Now we got this. Right? Is there any other that I want to add here, Elizabeth? Aparte de whose, tengo otro. Sí o no? Just maybe? Sí. What? What? Only what? yes. But what is here? Ya what está aquí en el cuadrito, en la en imagen. But. Where? Where? Ya también está aquí la imagen. Which, teacher? Which. Ok, which. Estamos viendo los extras. Los que estaban, los que nos hacían falta en el cuadrito. Which. Ok, very good. Which. Now, with which. What do you have with which? Maideli, when do you use which? Things or situations. Things or situations, okay. Things or situations, very good. Do I have another one here, Flor? Perdón, no la escuché, perdón. Okay, do I have another one? Tengo otro más acá. Quiero ver, why? Ah, ya está, perdón. Ya está, ah, va manejando. No, pon atención a la calle, bye. Okay, gracias. Bye bye. What time, teacher? What time? What time?
What time? And what do I have to ask with this, Luis Enrique? What time? ¿Qué quiero preguntar, Luis Enrique Bonilla? Time specific activities. Time and specific activities. Okay. Specific activities. Se me está trabando los dedos. Okay, very good. So we have this, right? Okay, oh. Ojalá que no lleve aquí todavía hasta las 10 y 10. Está fallando okay. El internet. Oh, so sorry. Fuerte. Like in my house yesterday. Ojalá que ya no siga viviendo. Así que estemos ya dormiditos para que dormir tranquilo. No, let's see. Ya recordamos lo que hicimos ayer, ¿ok? Me deben unas preguntas, right? Yesterday you created your sentences. Y me deben sus preguntas, las preguntas que hicieron. Ana María y Carla, traten de apuntar los ejemplos que ellos dan, ¿ok? Para tener las information questions with simple present, ¿ok? Vamos a empezar con el grupo de Marilyn Elizabeth Rodríguez. Who was in your group, Marilyn? I cannot hear you. No se acuerda, dice la madre. Mi grupo. Yes. Cristina, Elizabeth, ¿y qué más? Solo Marilyn. Okay, very good. Tell us again the sentence and then tell us the questions. Pongamos atención para ver si no tenemos ningún problema con la... con las preguntas que están creando, ¿ok? Ok. The question is, what does Roxana need? Ok, diga la oración primero para que sus compañeros la puedan identificar o alguna de ustedes que la escribe en el chat, por favor. Roxana needs to speak English to get a better job. No sé si se me escucha porque está lloviendo bien fuerte. Yes, I can hear you very well. Yo le escucho muy bien. Roxana needs teacher to speak English to get a better job. Restauración. Okay. Okay. We're gonna put, vamos a hacer algo. Yo no iba en ese grupo. ¿Y con quién iba? Porque mi oración era acerca del hijo de Ricardo. ¿Quién iba con Marilyn? No, ella era, no. Sí, se ha confundido, Elizabeth, sí iba con nosotros. No, Elizabeth, yo soy Marilyn. Ok, veamos. My partner. ¿Y por qué no hablan? Ok, vamos a empezar con el grupo de Cristina, porque ya nos dio la oración. ¿Pueden ver la oración en sus pantallas? Chicos, ¿pueden ver la oración en sus pantallas? Yes, teacher. Ok, hagamos algo. Por favor, recordémonos quiénes van en cada uno de nuestros equipos, ¿ok? Por ejemplo, Marilyn dice que no va con ella, pero no dicen nada, sino que solo se están riendo. Es que se han confundido de nombres. Yo soy la que va con ellos. Maide, y no habla tampoco, Maide. Ok, bye. Entonces vamos a empezar con el grupo de Cristina. Cristina, Elizabeth, ¿y quién más va? Iban tres personas, por lo menos. Yo. Sí, Cristina, ya sabemos que va usted. Cristina, Elizabeth y Maideli. ¿Right? Yes. Okay, very good. Let me share again the screen. ¿Pueden ver la oración? Yes, teacher. Thank you. Now, Roxana needs to speak English to get a better job.
Esa es la oración. Ahora veamos o escuchemos, mejor dicho, las preguntas. Please start. What does Roxana needs? Okay. What does Roxana need? What's the other one? Elizabeth Vanegas, what is the other one? Roxana is... No, the question, Elizabeth. La pregunta. ¿Cuál es la pregunta que crearon? What does Roxana needs? Esta ya la dijo Cristina. ¿Cuál es otra pregunta? Why does Roxana need to speak English? Why does Roxana need to speak English? Ajá, okay. Mm-hmm. Maideli? Solo hicimos dos. Solo dos hicieron. Por el tiempo y después no, yo no puedo seguir trabajando. Okay. Why does Roxana need to speak English, Elizabeth? To get a better job. Okay, give me a complete answer. Deme una respuesta completa. She needs... Roxana needs to speak English to get a better job. To get a better job. Okay, very good. Thank you so much, Elizabeth. Now, the answer could be, Roxana needs to speak English because... She needs to get a better job. She needs to get a better job. Every time that we ask why, right? Cuando preguntamos con why, siempre vamos a tratar de utilizar because, okay? Okay. Because. Very good, Elizabeth. Let's see, you're welcome. Ahora veamos el equipo de Marilyn, Elizabeth. Teacher, perdón, ¿cómo sería la respuesta de la segunda entonces? She needs to speak English because she needs to get a better job. Thank you. You're welcome, Roxana. Now, Marilyn, Alfredo, and ¿quién más? Adonai. Adonai. No. Perdón, Adonai era el hijo de Matías. Matías, de Matías, Alfredo, ¿verdad? Y Marilyn. ¿Solo tres? Yes, teacher. Ok, yes, very good. Yes. Escriban la oración, por ¿está favor. Bien? Okay. En el chat, escriban la oración en el chat. Alguien que le escriba, que le okay, interior, le escribo yo. Le escribo yo. Marilyn, usted va a leer las preguntas. Matías, usted va a responder las preguntas. Los demás, veamos si hay algún error en cada una de ellas, ¿ok? Pongamos atención a las preguntas. Elizabeth, ok, está bien. Elizabeth, escriba sus preguntas ahí en el chat también para que quede evidencia lo que trabajaron. Okay. Let's see the first. Yo escribo las respuestas, no. Not yet. A ver, ¿dónde está la...? Ahorita la estoy escribiendo, teacher. Okay. Thursday. Tony. Bowen. Oh. Okay, that's Elizabeth. What does Roxana need? What does Roxana need? Sin la S en el need, porque ya lo tiene el does, Elizabeth. Pero así déjela, solo arréglela en su cuaderno, ¿ok? Yo la arreglo acá. Alfredo. Creo que así estaba escrita. Sí. Okay. Adonai.
Esperemos que no. Adonai goes to kindergarten on Tuesday. On Tuesday and Thursday. And he goes to learn the vowels. Okay. On Tuesday to learn the vowels. Ajá, sí lo voy a poner. To learn the vowels. Now we have this. This is the sentence. Okay, esta es la oración que han creado ellos. Let's listen to the questions. Escuchemos las preguntas. Este, voy con la primera. Okay. What does Adonai do kindergarten? No. What does? What does? Does no. What does? El auxiliar no es does. No, no es does, es does. Does. Okay, repita la pregunta, Mary. What does Adonai do? What does Adonai do kindergarten? Do in the kindergarten. What does? Hasta ahí nomás. Okay. Adonai do kindergarten. Ah, what does Adonai do in the kindergarten? Do. Kindergarten. In the kindergarten. In, o sea, el in no lo teníamos. Okay. Nos faltaba el in en esa oración. No, no, ya lo teníamos. Sí, ya está. Okay. Está bien, está correcto. Uh-huh. Sí, no, pero sí está bien. Adonai. Okay. In the kindergarten, okay? What's the answer? Adonai does learn the vowels. Adonai learns the vowels. Repeat. Adonai learns the vowels. Adonai does no iba. No. Goes. No. Okay, okay. Okay. No se preocupen, les voy a explicar. Quiero que pongan atención a esta pregunta, por favor. Esta pregunta es algo en general, ¿ok? Todos pongan atención a esto. Gracias por este ejemplo. What does Adonai do in the kindergarten? He learns the vowels. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar. Pónganme atención. We have here the verb do, okay? This do means hacer, okay? Hacer es un verbo general. Nos da amplitud para preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, puedo preguntarle, what do you do, right? I can ask you, what do you do? Oh, I study English. What do you do? I dance reggaeton. What do you do? I learned the vowels. Okay. What does he do? Es una pregunta que podemos utilizarla. Okay. Y podemos contestarla con cualquier verbo. Si nosotros contestamos así, he does learn the vowels. ¿Se recuerdan que les dije acerca de hacer, de utilizar does y el verbo en la oración, en una oración afirmativa? ¿Qué les expliqué acerca de esto? He does learn the vowels. No debemos de hacerlo, solo para, se usa como auxiliar para negarlo. Ok, solamente se utiliza para un auxiliar para negative sentences. Y si lo llegamos a hacer... Para reafirmar, reafirmar. Exacto. Exacto, como que le diga a la profesora, no, si Adonai sí aprende las vocales, Adonai does learn the vowels. La profesora quiere asegurarle que sí lo hace, right? Adonai does learn the vowels. Sí, estaría bien si tenemos el contexto que acaba de afirmar Alfredo, right? En ese momento se utiliza
como verbo, no como auxiliar. No, no se utiliza como verbo aún. Solamente se utiliza para reafirmar. El verbo sigue siendo learn. El verbo okay. sigue siendo aprender. Uh-huh. Ese es el verbo principal. Okay. El otro está como ahí en buen salvadoreño, así de metudito. ¿Verdad? Solo diciendo, sí, mira, aprende. Right? Ah, ok, gracias. Flor does pay attention to the class. Ella sí pone atención a la clase. Eso es lo que queremos decir. Ella sí pone atención. Flor does pay attention to the class. ¿Okay? Eso es lo que queremos decir. O sea que si lo hubiéramos puesto así como yo lo había puesto, que Donai does learn así, uh-huh. the vowel, entonces estaba diciendo yo prácticamente, él sí se está aprendiendo las vocales. Se está aprendiendo las vocales, el bichito. Pero en realidad no es la respuesta porque él va al kinder a aprender las vocales, es otra respuesta, uh-huh. ¿verdad? He learns el the contexto. Vowels. El contexto, ok. Exacto. Por eso es que, ajá, que yo le había puesto das y le había puesto learn sin la S. Uh-huh. Entonces, así como está aquí en la pantalla, sí. Ajá, sí, cabalita, ahí le había puesto así. Bueno, excelente. Okay, vale, la pregunta good. Número dos. Muchos thank yous. Okay, second question. Pregunta número dos. Pregunta número dos. ¿La digo yo? Yep. When does Adonai go to kindergarten? Adonai goes to the kindergarten on Tuesday and Thursday. On Tuesday and Thursday. Very good. Sí. Thursday. Very good. Matias, very good, Alfredo. Thank you so much, Marilyn. Now, the group of Luis Enrique. ¿Quién estaba con Luis Enrique Bonilla? Levanten su mano. Yo. Creo que Santos. Okay. Luis Enrique, Alba y Santos, okay? And very that. Good. So, let's start. Escriban la oración, por favor. Los demás grupos escriban su oración en el chat para que la veamos. Los que hacen falta. Sandra, escriba la oración. Ahí la voy a escribir yo, ahorita. Vamos. Ahorita la estoy escribiendo ya. La Sandra la va a escribir. Luis Enrique, Maria travels every day to her work at 8 a.m. Okay, good. Ya la tengo acá, la vamos a copiar. Maria travels. Okay, voy a hacer un cambio. Maria travels where? To her work. When? Every day at 8 a.m. Okay? Ya tenemos, esa es la oración. Solamente movimos una frase. Ahora, María travels. Mayor sentido. Las frases de tiempo, esa es muy buena pregunta, Luis Enrique. Las frases de tiempo, usually, they go to the end of the sentence. Van al final de la oración. No al medio, no, van al final. Cuando hayamos avanzado, vamos a ver que hay algunas frases, no todas, que pueden ir al inicio. O al final. Okay, they can go at the beginning or at the end. No todas, pero la mayoría. Okay. Now, we have the sentence there. Tell me the questions. ¿Por qué hay otra oración? Es que con Sandra la terminamos de ser más grandecita, la oración. Es que la que mandó el compañero no estaba terminada, como nos quedamos a medias el día de ayer y ahora fue que la terminamos. Vale. Todos vayan al chat y miren esa oración de Sandra. Está bien, ¿okay? Pero no es una oración simple, ¿okay? Eso se llama una oración compuesta. Tiene dos ideas, ¿okay? Vea la primera idea. María tries to work every day at 8 a.m. Esa es una oración completa. Tiene todos los elementos. Mm-hmm. And me está dando otra idea.
La palabra and es una conjunción, es a conjunction, que me está diciendo otra idea. And her trip, o sea, su viaje, no vamos a decir travel, sino que su viaje, her trip, okay, her trip takes 15 minutes to the Plaza Hotel. It takes 15 minutes to the Plaza Hotel. Vamos a quedarnos con la que tenemos en pantalla, porque la otra está compuesta y para oraciones compuestas tenemos que manejar primero las oraciones simples. Okay? Subject, verb, complement. Cuando manejemos esas perfectamente, nos movemos a las compuestas. ¿Ok? Ahora, sigamos acá. Tell me, please, what are the questions? ¿Cuáles son las preguntas? Santo puso uno. Ok. ¿Cuál es? ¿Podrían practicar su pronunciación, por favor? Where do you travel? Where do you travel? María travel to work. Ok. ¿Qué le cambiarían ustedes a esa pregunta, chicos, los que estamos escuchando? Where do you travel? María travels to work. Where do you travel? María travels to work. Travels es un... Ahí está para tercera persona. Tiene la regla de la S. Ok. Very good. Where do you travel? María travels to work. Okay. Le quito la S. Le quitamos la S acá. Vean la pantalla, por favor. ¿Qué más le puedo cambiar? Para que tenga este match todo. Ana María, ¿qué más le puedo cambiar? Yo por María. El you por María. Ok. El you por María. Okay. El you por María. Where do María travel? Okay. Where does María travel? Where does María travel? Where does María travel? María travels to work. Very good. María travels to work. Excellent. Very good. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de esta? What does María every day? Okay. What does María every day? María travels to work every day. Okay. ¿Qué le falta a esa pregunta? ¿Le falta algo? What does María every day? ¿Qué le falta? Verbo. El verbo. Ahí, ahí se el auxiliar. ¿Cuál es el verbo? Every day work. What does María do? What does María work every day? No. No. What does María do? Every day. Every day. María travels to work every day. Esa es la respuesta. María travels to work every day. Okay. Hagan el cambio en la pregunta. Ok. Now, vamos a ver acá otros ejemplos. Mario and Miriam watch a romantic movie in the living room after the English class. Every day. ¿Quiero escuchar las preguntas que han hecho acerca de esa, Miriam Avelina? Y quería no se ve tu pantalla. De la computadora. No, ya la quité. Hicimos where they watch the movies. Ok. Y where? La respuesta where they watch the movies. Ok. ¿Qué le falta a esa pregunta? Where they watch the movie. ¿Qué le falta? William, complemento. Complemento. Where they watch the movie. No, no le falta complemento. The complement is a movie. Ah, la pregunta es, yo había hecho otra. No, enfóquese en esa ahorita. Where they watch the movie. ¿Qué le falta a esa pregunta? Recuérdense la fórmula de preguntas que hicimos ayer. Ahora, time. No. No. No le falta la hora. ¿Cómo dice? Where? Where they watch the movie. Where does? Where do? Where do? Where
do where do they watch the movie? The movie, correcto. Where do they watch the movie? Entonces, ¿cuál es la respuesta de eso, José Matías? Where do they watch the movie? Vea la oración que ellos crearon en el chat. Todos pongamos atención, por favor. Well, they watch the movie in Matías, the living room. Matías, bueno, es Matías, ve. Flor Matías. Bien bonita esta Matías. ¿No le gusta? Miren. Preciosa. Mire. Matías 1 y Matías 2. Okay, no, es que okay. No hay la pregunta. No worry. Flor ya tiene la respuesta. Flor, repeat your answer. Oye, Matías. Se me olvidó. Where do they watch the movie? Ajá. They watch the movie in the living room. They watch the movie in the living room. Thank you, Flor. Thank you very much. What is the other question? What is the other question, Domingo? Why do you, Mari Maria, look in the living room? Again? What are you? Why do you, Mari Maria, look in the living room? Look, es que cambia el verbo, creo yo. Pero ¿por qué lo cambia? Dice, Mario and Miriam watch a romantic movie in the living room after English class every day. Vamos, chicos. WH questions no nos pueden ganar. Vamos. Domingo, ¿cuál es su pregunta? ¿Alguien que le ayude a Domingo? ¿Alguien del grupo que le ayude a Domingo? What do they... Perdón, la pregunta es ¿qué están haciendo ellos? Sí, ¿qué están haciendo? ¿Qué ven en la habitación? What do they... In the living room. What do they do in the living room? What do they do in the living room? Okay. What do they... Domingo, ahí le va a quitar you a esa pregunta. Porque you, okay. Mario y Miriam serían dos sujetos que está teniendo. A menos que pongamos, what do you, Mario and Miriam do in the living room? Serían tres personas, no solamente uno, no solamente Mario y Miriam. Serían tres. Tú, Mario y Miriam. ¿Ok? Yes. Ok. Ya lo corrí. Very good. What do Mario and Maria look in the living room? Do in the living room. Do. Do in the living room. Porque la pregunta, no. La pregunta no es do. Do. La oración que escribió Miriam Avelina no tiene look en ninguna parte. Look es mirar. Pero look es mirar así. Vistazo. ¿Sí? Ok. Y cuando vemos una película no hacemos right? Solo estamos viendo aquí whatever, no pongo atención, right? Y aquí ocupo el do como la acción de lo que estoy haciendo, así como les acabo de explicar, de que el verbo do no significa hacer. Hacer en general. What does Marilyn do every day? Oh, ella hace esto, lo otro, con todos los verbos que ustedes quieran. What does Avelina do every day? What does Luis do every day? Ahí tenemos más opciones. ¿Okay? Bueno, sigamos practicando con esto, chicos. Let's do this exercise. ¿Y la respuesta? No dieron la respuesta. They watch, yeah. They say they watch a movie in the living room. They watch a movie in the living room. They watch a romantic movie in the living room. Romantic, ajá. Okay. Now, we have questions. Vamos a crear preguntas. Right? We're going to create questions based on the answers. Okay? We have 1, 2, 3, 4, 5 questions that we are going to make. Hagamos la primera juntos. Okay? It says, I have to write a report
about the production every Friday. Les aclaro, no todos van a tener... No todos. Ok, Matías. No todos van a tener las mismas preguntas, pero tienen que ser con base en las oraciones. El mismo ejercicio que acabamos de hacer, lo único que ya nos está dando las oraciones. I have to write a report about the production every Friday. ¿Qué pregunta puedo crear yo acá? Cuéntenme. ¿Qué principal frase? What do you have to write every Friday? What do you have to write every Friday? Okay, beautiful. What do you have to write every Friday? Okay, and what is the answer? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta a esto? What do you have to write every Friday? A report about the production. A report about the production. Very good. Report. Repeat with me. Report. Report. Very good. Report. Now we have what, right? What? And the answer is a report about the production, right? Ahí tenemos. Matching, matching. Very good. Ahora, van a hacer lo mismo con las cinco oraciones. A la pregunta número uno, todavía le pueden sacar una o dos preguntas más. Right? Use WH questions and use simple present. Lo vamos a hacer de forma individual para ver si hemos comprendido la estructura. Ok? Let's start. Let's do it. No se duerman, no se duerman. Wake up. Yo sé que está heladito por el clima, pero wake up. Did you finish? Tell me when you finish. Díganme si tienen preguntas también, por favor. Solo preguntas vamos a hacer. Sí, solo preguntas. Ya las respuestas ya las tienen ahí. Ok. En las respuestas van a identificar las posibles preguntas que ustedes pueden hacer. Thank you.
Star. And when you finish, yeah. Yes, very good. Another one? La última. Sí, esa no la entiendo mucho, teacher. You don't understand the meaning? ¿O no entiende qué significa o cómo hacerla? Una de dos. No entiendo lo que dice, o sea. Meaning. El significado, ajá. Los significados de algunas cosas. Por they ejemplo, have a meeting. Meeting es reunión. We have a meeting right now. Tenemos una reunión. We have a meeting. Right? Oh. Because we have to talk about the inflows, las salidas y las entradas. Inflows, entradas, outflows, salidas. Mm-hmm. About the inflows and outflows. Who else finished? ¿Qué más terminó? A ver si no me equivoqué. No, perfect. Don't worry. No se preocupen en equivocarse. That's what we're doing. Okay. Person, se supone que nos vamos a equivocar. Si no, yo no tuviera trabajo. Right? Si ustedes no se equivocaran, yo no tuviera trabajo. So don't worry. Equivóquense todo lo que quieran. Corríame entonces. Of course. Not person perfect. I'm not a perfect person. Perfect person. Perfect. El adjetivo va antes del sustantivo. Perfect person. Mm-hmm. Okay.
Veamos las respuestas, ¿ok? Let's see the answers. We will start with Flor, because she's finished first. Flor, what is the other example that you have for number one, Flor? Ajá. Que lea la primera, me dice. The first example. Okay. Your example in number one. Yo les dije que crearan otro ejemplo en la número uno. No, y eso. Perdón. Tell me number two. La pregunta. Ok. Dice, I work in the blue building. Where do you work? Where do you work? Where do you work? In the blue building. Very good. Very good. That's an excellent example. Where do you work? I work in the blue building. Excellent. Teníamos otro ejemplo acá para esta pregunta. Creo que no, ¿verdad? Esta queda así. Where do you work? I work in the blue building. Excellent. What could be another? Yes. Teacher, yo le he puesto, where do you job? Where do you in the world? Está mal. Sí. Where do you work? Así debería ser. Where, okay. WH, plus auxiliary, plus subject, plus verb. Entre el sujeto y el verbo, no puede ir una preposición en este tipo de preguntas. Ok. Y yo lo había puesto, what do you do work? What do you do work? Yeah. ¿Y cuál sería la pregunta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Por ejemplo, acá, si seleccionamos where, right? Where? In the blue building, right? Y si usted me dice su respuesta, Matías, su pregunta, Matías, repítala. What do you do work? What do you do work? ¿Cuál es la respuesta para esto? ¿Qué parte selecciono? Acá yo tendría que seleccionar en la pregunta, what? Yo pensé que era in the blue building. No, porque recuérdese que para preguntar locations and places, we use where. Where. Para locations and places, we use where. Que era lo que vimos ayer y al inicio de la clase. Yes, Maider. Sí, tenía Adelina. Otra opción. Oh, Maider. Ajá. Yo lo coloqué, what color is the building where you work? Okay. What color is the... Your question is correct. Okay. Ahora déjeme preguntarle. Is this question in simple present? ¿Está esta pregunta con simple present? La pregunta está correcta, pero ¿está en simple present? No. No. No, it's not. ¿Ok? Entonces, quiere decir que van a haber momentos en que ustedes van a escribir respuestas, preguntas, oraciones que estén correctas, pero que no van a hacer clic con la práctica gramatical que se está haciendo. La pregunta de Maideli está perfecta. ¿Ok? What is the color of the building where you work? Oh, it's blue. Right? It's blue. Pero no está en simple present. Okay. Ok. Very good. Entonces no la podemos utilizar para este ejemplo. Ahora, veamos. Number three. What do you have in number three, Ana María? What time do you start work? What time do you start work? What time do you start working? Do we? What time do we study? Do we? ¿Por qué do we? Because the answer is Maria and I.
Pero sería you. It would be you. La opción, la respuesta correcta es you, Ana María. What time do you start working? Oh, María and I start working at 10 p.m. Okay. Esto es como el ejemplo que hablábamos el lunes, Ana María, con Marilyn, que al inicio estábamos creando las preguntas y las utilizamos en la respuesta el mismo subject pronoun. ¿Se acuerdan que le expliqué? Pero era solo para entender la estructura de cómo debían de ir. Pero en una conversación yo le voy a preguntar, hey, what time do you start working? Maideli and I start working at 7 a.m. Right. Okay. Entonces estamos teniendo una conversación, ¿ok? What time do you? Okay. Thank you. And the answer here, we mark here what time at 10 p.m., right? Do we have any other option? ¿Tenemos alguna otra opción? Yo no sé si está bien, teacher. Bueno, hay que la de Matías ahorita. Ok. First Matías y then no sé Alfredo. Si no se preocupe, dígala. Where do we start work? Where do we start working? Ok. Matías. I have this. Where? ¿Dónde está mi respuesta acá en la oración? Where do we start working? Where? At 10 p.m. Where? Ahora, where? ¿Para qué utilizamos where, Matías? Location. Locations, very good. And places. Locations and places, very good, William. Location and places. At 10 p.m. es un location. Teacher. Yes, permítame. Sería. Permítame. Sería, okay. Permítame, Domingo. Sé que yo estoy bastante perdido en eso, ¿verdad? O sea que sería. O sea que yo tendría que haber puesto. When do we start working? When do you start working? Exacto, eso puedo utilizar también. When do you start working? Very good. When do you start working? Veo que Alfredo también tenía lo mismo, ¿verdad? Esa era mi pregunta. When do you start working? When do you start working? Oh, we start working at 10 p.m. Esa sí está bien. Right? Esa sí está correcta. When do you start working? At 10 p.m. Very good. Domingo, ¿cuál era su pregunta? No, con respecto a lo que él había escrito anteriormente, que puso where, yo pensé que también, como decía, que es expresa por localización, podía poner where do you act day. Porque act, tiempo. No, locación no es tiempo, locación es lugar. Si usted pone en ways, locación le da un lugar, no le da una hora. Locación es tiempo, ¿sí, Víctor? Y en esta respuesta, si está preguntando puntualmente por dos personas, si lo deja solo en you, lo deja abierto, que sean más. Por ejemplo, ¿sí? Si fuera la respuesta, la pregunta, perdón, when do you, María, and you, sería correcto. María y tú. When do you and María? When do you no, María and you. Es lo mismo. When do María and you? Yeah, es lo mismo. When do you mismo, and María? Sí, es lo mismo. María and you, you and María es lo mismo. ¿Recuerdas? Okay. Como decía en tercer grado, en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo. María and you, you and María. Sería igualito. Right? Ahora, lo que sí debemos poner atención es, tomando en cuenta el ejemplo de Víctor, a veces vamos a tener you y nos vamos a estar refiriendo directamente, por ejemplo, Luis Enrique, what time do you start working? Solamente me estoy dirigiendo a una persona, you, right? Solo a Luis Enrique. Yo estoy teniendo la conversación con él, pero luego puedo decir, hey, what time you
Luis Enrique and Victor, what time do you start working? Ya le estoy preguntando a los dos. Va a ser dependiendo del contexto, el uso del you, como tú o ustedes. ¿Ok? Va a estar lista, teacher. Sí, pero espera. Vamos a primero terminar este ejercicio. No vamos a perder el hilo de lo que estamos haciendo. Now, number four. Number four. Otra. Number four, Luis Enrique. What do you do at work? Good question. Very good. And what's the answer? We design and others create a new product. Okay? We design and the others create a new product. Okay? That would be the answer to that. Okay? Esa es la pregunta general. What do you do at work? Okay. ¿Tienen otro ejemplo? Veamos a la Maritza. ¿Tiene otra opción para, para esa pregunta? No, teacher. Yo había puesto... Quiero ver. ¿Y si ocupamos What de do you do at work? Uh-huh. What do you do at work? Tenía la misma. What do you do at work? Sí. No puedo utilizar day domingo porque es el mismo ejemplo de la 3. María y I. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y si hubiese ocupado, who? Okay, para que se pronuncie who. Who. ¿Cómo haría la pregunta con who? Who do you? No. Good. No. Who do Yo you la work? Tengo con who. ¿Cómo uh-huh. tiene con who? Yo tengo... Who design the new product? Ah, who design the new product? Okay. Yes. Okay. Escuchemos domingo el ejemplo, por favor. Who designs the new product? Product. Okay. Who designs the new product? What's the answer? We design the new product. We. Esa es la respuesta. We. Okay. Who designs? Recuerdense que esta es una subject question. Y la respuesta es we. We. Solamente we. Very good. Así sí, con who, así sí, Domingo. Anótela ahí. Sí, okay. O sea, ahí no ocupo el do. That. No, porque es una subject question. Okay. Teacher, es una subject question. Uh-huh. Yo usé how, pero no sé si está bien hecha. How do you work in this company? How do you work in this company? Very good. How do you work? Vamos a poner aquí arriba de la pregunta. How do you work in this company? Es un proceso. Muy bien. How do you work in this company? We design another creation new product. La respuesta es igual que la que esta. Es toda la oración. Right? We design and other creates a new product. Very good. Es un proceso. Excellent. And number five, let's see, Cristina. We does have a meeting. Again, Cristina? We do have a meeting. ¿Por qué estamos usando we en la pregunta al inicio? Estamos usando WH al inicio. Lo puse porque era un reason, dijo. Why? Why? Okay, why? Okay, why? Uh-huh. Why do have a meeting? Why do have a meeting? ¿Le falta algo? El subject que va aquí en medio. We do they. Why? No we. Why? Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Very good. Why do they have a meeting? Excellent. And the answer, Cristina, is because. We have to talk about the inflows and outflows. Very good. Right? Yeah, do you have... okay. Hmm?
Yo lo había puesto con who. What is the answer? What is the question and the answer? Yo puse who they, how many. Who they have a meaning. Have a meaning. ¿Cuál es la respuesta a eso? They. Pero no, no puede utilizar la respuesta en la pregunta. Who do? No, who do en vez de they. Who do have a meaning. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer con las preguntas que queríamos el subject? ¿Utilizamos do, sí o no? No. No utilizamos who. No utilizamos no. Do. Exacto. Solo who had a meeting. Who has a meeting. Very good. Okay, who has a meeting? Who has a meeting? They have a meeting. Right? Okay. No vamos a utilizar el do. Recuerden eso. Si es una pregunta en la que yo quiero saber el sujeto de la oración, ¿quién hace la acción? No vamos a utilizar do. Así como hicieron este ejemplo. Who designs the product? Miren qué bonito. Who más el verbo en tercera persona más el complemento. Who más el verbo en tercera persona más el complemento. ¿Ok? Siempre va a ir en tercera persona porque no sabemos si es uno, si son dos, si son tres, si son un millón. ¿Ok? Siempre va a ir en tercera persona. Domingo, ¿qué? O sea, solo con who no vamos a ocupar eso. Solamente cuando estamos utilizando who in a subject question. Cuando estamos utilizando who en una pregunta en la que queremos saber quién realiza la acción o quiénes realizaron la acción. Pero hay preguntas con who en las que si utilizamos do. Recuérdense ayer, hicimos dos ejemplos. Pero usándolo como verbo, el do. Creo yo. También, pero hicimos dos ejemplos. Uno como el auxiliar do y el does, y uno sin el auxiliar. Ayer los hicimos. Ahora. Vamos, ahora que ya tenemos las respuestas, por favor, cópienlas o hagan su cambio aquí. Déjenme ver. Ayer fue 25, ¿verdad? Veamos si lo tengo. Oh, my God. Ok, ya le voy a mostrar acá. Lo del do. ¿Puedo borrar aquí la pizarra? Ya cuando la borre ya no van a tener acceso a eso. ¿Puedo borrarlo? Teacher, ¿qué otra pregunta se podría hacer de las 5? Porque yo solo es allí. Sí, solo es, está bien. No podía sacar otra. No. Yo en las 5 hice otra, pero no sé si está correcto. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Ajá, sí la anoto. Why do you create the report here? Why do you create the report here? Because we have to talk about the inflow and outflow. Entonces sería, why do you have a meeting here? Why do you have a meeting? Why do you have a meeting here? Ajá, basándome en el contexto de que están teniendo una reunión. Sí, pero estamos buscando acá que diga la respuesta en la oración. Ajá, porque como decía que ellos tenían una reunión porque nosotros tenemos que hablar sobre las entradas y las salidas. Entonces pensé que podía preguntar a alguien más externo por qué estaba haciendo el reporte ahí. ¿Qué van a hablar? Pero como no mencionaron. Ellos tienen una reunión y. Sí, pero. Okay. Inferencia, eso se llama inferencia. Ajá. Eso lo va a ver después. Porque yo decía que. ¿Qué van a hablar? O sea, acerca de qué van a hablar. ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? No hallé cómo hacer la pregunta. What do you have to talk about? What do you have to talk about? What? Yes. What do you have to talk about? Okay, déjenme pasar las asistencias.
Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel. Alfredo Alexander. Present. Ana María. Present. Carla Maritza. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. Present. José Matías. Alumna. Kenny Elizabeth Vanegas. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maiteli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calcedía. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. Now, we're going to continue here. Besides this exercise, vamos a hacer otro acá. Bueno, permítanme. We have here, right? Permítanme poner aquí mute. Si no, nos va a dar migraña a todos. Okay. Very good. Now, right, look at this. Right. Siempre creando preguntas con WH. Okay. Ya nos dan las partes que vamos a utilizar. Okay. They are giving us each of the parts that we're going to use. But you have to put them in the correct order. For example, number one says, where you go to school? Where do you go to school? Right? Where do you go to school? Now, number two, what do you think is going to be the answer for number two? What do you do? What do you do? Exactly. What do you do? De la misma forma, vamos a crear las otras. No lo vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer de forma individual siempre. ¿Ok? Hagámoslo de forma individual. Este no está en su módulo, así que trabajémoslo como un ejemplo extra. ¿Ok? Let's put it. Please take a screenshot. Tomen una captura de pantalla, por favor. Veamos. ¿Cuántos hay? 19, 19. Ok, yes. Vamos a trabajarlo en pareja para que puedan discutir las posibles respuestas. Tomen la captura de pantalla, por favor. ¿Ya están listos? Teacher, disculpe la pregunta. Yes, Francisco. ¿Qué vamos a hacer? Porque está fallando aquí la señal, no le escuché. No hay problema. Vamos a poner estas palabritas en orden, ¿ok? Tenemos 10 ejercicios. Por ejemplo, la número uno dice, where you go to school. Where do you go to school? Vamos a hacer las preguntas using simple present. Okay. And okay. For example, en la número dos, Alfredo dice, what you do, right? What do you do? What do you do? Okay. Esa sería la respuesta de la número dos, okay? Vamos a trabajarlo en equipos, okay? Pero el de la dos, solo hay un do. Exacto, tiene que utilizar el auxiliar. O sea que hay que agregarle aparte. No se utilizaría. Tiene que crear usted las preguntas con WH questions and the simple present. No puede crear solo una pregunta que what you do. A menos que ya esté allá, ¿verdad? En Nueva York, en las calles, hey, what you do. Sí, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero como usted dijo, de que utilizáramos la información de arriba para abajo. Sí, claro. Pero mire el ejemplo uno que está ahí. Está completa, la parte de arriba está abajo. Está igualito, o sea. Tiene ¿está todo igualito, Matías? Pues ¿tiene las mismas preguntas? ¿Tiene las mismas palabras? No, teacher, ya vi que no. Ok, very good. ¿Se puede poner solo un momentito el ejemplo? Que no lo logré copiar. ¿Sí? Yes, let me put it again.
Okay, very good. Ahora sí, Luis. Sí, ya le logré hacer una captura. Okay, gracias. Very good. Vamos a trabajarlo en parejas, como les decía, ¿verdad? Para que podamos trabajar acá. My participants. Give me a moment. Yes. Okay. Ya vino más recio el agua, Yasmin. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos, vamos, vamos. Select your groups. Vamos, William. Vamos, Sandra. Miren, Eduardo. Tengo problemas con la señal. Vaya, lo voy a agregar al grupo de Elizabeth, sería el 8. Ok, vamos, vamos. ¿Le dio acceso, William? Las palabras que están en el paréntesis y hacer una pregunta. Elizabeth, fíjese que tengo un problema porque INSAFOR a los profesores no nos autorizan a dar permisos para faltar a clases. Solamente ellos prácticamente están autorizados a hacerlo. Entonces no le puedo en sí decir si váyase o no se vaya. Ahí va a depender de usted. Sí, hay mil disculpas con eso, Elizabeth. Sí, nos puso a Eduardo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? Teacher, nos puso a Eduardo también con nosotros. ¿Sí? Ella puede estar de oyente. Exacto, usted se puede quedar de oyente y Eduardo va a trabajar con ustedes. Lo único que les está teniendo, como está lloviendo bastante ahorita en San Salvador, creo que todos están teniendo problemas. Ayer fui yo en mi cantón y ahora usted es por allá. Ajá. Sí. No, yo la cabeza, teacher, porque cuando se me baja la presión me da un dolor de cabeza horrible. Sí, Elizabeth, ¿cómo lo siento? No aguantaba los ojos y por eso apagué la cámara. Ok, perfecto. Entonces, si gusta, quédese así y quédese conectada, pero lastimosamente sí, no le puedo decir sí o no porque no nos dan permiso. Yo le entiendo, sí. Gracias, Elizabeth. Les dejo un ratito, voy con otro grupo, ¿ok? Ok, gracias. Vaya, está bien. Teacher, Sandra no me escucha. Lo vamos a hacer individual. Sandra, escúchela. No, sí, es que está lloviendo. Le escribí por chat. Ok, está bien. Trabajen entonces por chat, pero trabajen juntos. Tienen 6 minutos, ¿ok? Ok, teacher. Bueno. Uy, ¿qué? Le voy a mandar a Maritza. Oiga. Thank you. Hi, Carla Maritza. Hi, teacher. Trabajé con Cristina porque Sandra tiene problemas con el audio y yo creo que a usted se salió de trabajar su compañero que tenía, porque siempre por el internet. ¿Ok? Ah, vaya, está bien. Okay, see you in a moment. Okay. Okay.
Stay from London to Paris. We online it, tal vez. Ya me oigo, yo creo que me va a terminar sacando de aquí de la clase porque se va el Inter por ratito. Ojalá que no. How long? Casi no oigo, Tisha, porque aquí sí está lloviendo demasiado fuerte. Utiliza el chat. Ah, ok, Tisha. Uh-huh. Póngale mute y utiliza el chat con Luis Enrique. Usted las escribe y él va viendo ahí las respuestas, ¿ok? Lo que estábamos comentando hace ratito, solo vamos a usar lo que está aquí sin agregar nada más, ¿verdad? Tiene que agregar los auxiliares. Ah, ya ves, porque en la segunda, por ejemplo, era what do you do, ¿verdad? Exacto. Entonces, es que es... Ah, pues sí, ya. Sí, porque si no, no van a tener sentido. Recuerden que estamos utilizando simple present questions. Sería medio pica piedra la pregunta, ¿verdad? Sí. Pues sí. Ajá, y es que hablábamos con Francisco eso, que no, yo no mucho le capté si era que íbamos a agregar, por ejemplo, el do en la segunda o no. Sí, sí, se lo vamos a agregar en todas. Okay. Do or das. Do or das, correcto. Bye. Nos vemos entonces. Gracias. Okay. Hijos, son hijos. Ajá. How many children do you have? Okay. Do you have questions? No, teacher. Sí. En la 4 sí la sentí, o sea, yo sé que el it representa lo que están tomando, es algo, una cosa, cualquier cosa, puede ser tren, bus, lo que sea. Sí se siente como que, yo la sentía como que no sé, no daba completamente significado. Ah, no, pero acá no sería un en el número 4, ¿verdad? How long does it take from London to Paris? Entonces, it representa, exacto, representa el tiempo. ¿Cuánto se tarda en realizar esa actividad? How long does it take? Right? It takes, se toma. Entonces, el it nos sirve igual que en español, que a veces son las oraciones sin sujeto, que decimos sujeto tácito. Sí. Ok, ese es este tipo de oración. Ok. Ok, teacher. Very good. Do you have more questions? No, ¿tienes preguntas? Ok, nos vemos otro momento. Voy con otro grupo. Bye, bye. Bye. When do you get to? When do you get to? Sí. Get up. When do you get up? Get up. Oh, get to. Inútil, ¿eh? Get up. Sí, cuesta palabra más. Sí. Get up. La voy a anotar, no vaya a ser de que me ponche la dicha. Get up. When do you get up? Okay. How often? Often. How often do you study English? Okay. What time the film start? What time es tiempo específico y actividades. No lleva el do. Sí, pero el do aquí va en tercera persona porque el filme es como... Okay. Did you finish? Almost? Almost. Almost. Okay, very good.
So we're gonna go here. Vamos a ver acá las respuestas que tienen cada uno. Okay. Okay. Now we are going to go with this right here. Number, well, we have number two. What do you do? What do you have in number three, Santos? Where does John come from? Where does John come from? Great job. That's correct. Carla Maritza, number four. How long does it take from London to Paris? How long does it take from London, Paris. Okay. How long does it take from London to Paris? Very good. ¿Cuánto se tarda? Okay. De Londres a París. Right? How long does it take? Maideli, number five. Number five, dijo, ¿verdad? Yep. How often does she go to the cinema? How often does she go to the cinema? Very good. Excellent job there. Let's continue with Sandra Yamilet, number six. How many children do you have? How many children do you have? Silvia, number seven. When do you get up? When do you get up? When do you get up? Get up. When do you get up? Oh, I get up at 7, I think. Okay, very good. Let's see here. Avelina, number 8. How often do you study English? How often do you study English? Very good. Let's see. Victor David, number 9. What time does it start? What time does it start? Victor, what is it? ¿A qué se refiere con it? No, no, perdón, perdón. Otra tarde. Victor? ¿A qué parte de, de esas tres palabras se refiere a it? No, a esto una cosa, pero no se le agregue más. What time does start the movie? Start the film, perdón. What time does the film start? Okay. A film is movie, exacto. What time does the film start? And number 10, please tell me the answer, Domingo. Where do you play tennis? Where do you play tennis? Repeat. Where did you play tennis? Tennis. Tennis. Where do you play tennis? Where did you play tennis? Tennis, very good. So there we have the different answers. Do you have a question about these answers? ¿Tienen preguntas acerca de estas preguntas, valga la redundancia?
¿Tienen preguntas? ¿Sí, Domingo? No, solo con el auxiliar how, como dice how low y después dice how often, nada más. Ok, how, how no es un auxiliar. How es parte de las WH questions, ok? Uh-huh. How siempre es una WH question. Okay. Las WH questions son todas estas, where, what, y so on, ok? Uh-huh. Entonces, how también es una de ellas. How, ¿se recuerdan que dijimos que how era para express a manner, okay, para expresar manner, manner, right? In English, what we're going to say is manner, right? Son las formas, okay? Las formas en que se puede transformar una acción. En este caso, right? When we use how, right? Vamos a decir how often. Por ejemplo, how often significa con cuánta, ¿cómo lo puedo decir? Frecuencia. Frecuencia, gracias. ¿Con qué frecuencia se realiza una actividad o varias actividades? Okay. How often. How long, right? ¿Cuál es la duración o qué duración tiene aquella actividad que se está desarrollando? Okay. Entonces vamos a tener how often, how long, how many, cuántos chicos tú tienes, cuántos hijos tienes, how many, right? How much, cuánto cuesta, how much is this coffee, it's 20 cents, right? How much. Entonces, how, Domingo no va a ir toda la vida sola, sino que la palabra how, como es de manera, okay, es para ver los procesos, las maneras, siempre va a ir junto con otra palabra. Okay? Y cada una de esas le va a dar un significado distinto a la pregunta que queremos hacer con how. ¿Ok? No sé si le entendí. How pues, va a ir acompañada siempre de una palabra, pero palabra que tenga que ver con cantidad o tiempo o con cantidad, digamos. Con cantidad, con tiempo, con precios, how much, por ejemplo. Ok. Exacto. Very good, Domingo. Great question. Very good. Thank you, Flor, for the translation. Very good. Now, another question. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, seguimos a la siguiente actividad. No. Asumo su silencio como que no tiene ninguna pregunta, así que seguimos. Okay, now we did this exercise, ya hicimos este, vamos con el siguiente, right? Now, it says here, this is an exercise from the book. Create questions with the WH words provided. What, when, where, why, and who, okay? Pero, no tan rápido, vamos a crear las preguntas con estas palabras, right? Con estas WH. What, when, where, why, and who, but you will use them to create a role play, right? Van ustedes a hacer una conversación, un role play, con estas cinco preguntas, what, when, where, why, and who. And you will pretend, van a pretender, you will pretend that you don't know each other. No se conocen. Entonces están preguntando pregunta, valga la redundancia, you're asking questions about your department duties, right? You're asking questions about your work, what activities you do in your work, you will create the questions, okay? ¿Cuántas preguntas tenemos en la conversación? Cinco. What, when, where, why, and who, okay? Siempre usando el simple present, okay? Pero esta vez no van a ser solo las preguntas y eso. Preguntas, respuesta, una conversación que vamos a tener. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Como la horchata. Sí. ¿Sí? Ok, very good. Yes, very good. Ok, thank you very much. Vamos, entonces vamos a hacer la conversación. Vamos a trabajar
con otras personas. Nos vamos a mover acá. Siempre en parejas. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Si no, voy a estar con uno o dos grupos acá. Let's go. Vámonos. Let's go. Sandra y Amilet, select your group. Yo le pregunto a usted qué edad tiene. Pero hay que traducirle, puede ser what. ¿Cómo? No lo entiendo. Dicha, ¿verdad? Como preguntas son las que tenemos que hacer con respuesta, ¿verdad? Conversación, sí. Ah, una, no son preguntas. Pregunta usando esas cinco opciones de preguntas que le di. What, when, where, why, and who. Oh. Esas van a ser las cinco tipos de preguntas que van a utilizar para su conversación. Ok. Ok. Ahí están. Ahí les puse la WH. Pero es conversación. Empiezo, Dino. Sí. Vaya. Hello, what's your name? No, tienen que ser, no, bueno, no. Sí, pero tienen que hacerlas. Con yo digo que para empezar el párrafo. Ok. My name is Dinora. Espérame. Dijo que era. Gwen dijo que era tiempo. A ver si lo podemos preguntar. ¿Por cuánto tiempo has vivido acá? El Gwen. ¿Cómo haría esa pregunta? ¿Cuándo? Hola. ¿Cómo haría esa pregunta? When you leaving? No. No puede ser. No, porque tiene que el when primero. Uh-huh. Exacto. Ajá, when. Pero no puedo utilizar when para la pregunta que quiere hacer, Cristina. Entonces sería what time? ¿O cómo sería? No, es que enfóquese en el uso de la pregunta, pero no todo lo va a traducir de usted está haciendo, Cristina, traduciendo de español a inglés. Así le va a costar bastante. Le va a costar bastante. Por ejemplo, si utilizamos when, we're talking about time. We're talking about periods of time. ¿Okay? Pero estamos diciendo cuándo. ¿Ok? Cuándo. Y lo que usted quiere preguntar es ¿cuánto tiempo has vivido? Sería how long have you lived? Y no estamos preguntando. Pero ya estamos, ajá, como pasado, ¿verdad? No estamos, ese es presente perfecto. Estamos en presente. Queremos utilizar simple present. Pero ¿cómo sería la pregunta? Entonces? Pero ¿y si lo pone when did you come to Izalco? No, because that is simple past. It's a simple past. Enfóquense en simple present. No, siempre. ¿Cuándo? Sí, la que usted quiere preguntar, Cristina, no puede hacerla en simple present porque se trata del presente perfecto. ¿Cuánto tiempo has vivido? How long have you lived? Ajá. No la puede hacer en presente simple. Y si en caso de ser... Y si quisiera decir ella, ¿cuándo llegaste? Ese es en pasado, Francisco. También, ajá, sí, va a decir. Llegaste, es pasado. Ajá, llegaste.
¿Qué dice usted, Cristina? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu casa? Puede ser. How long do you take to get home? Es así, mire. How long do you take to get home? To get home. Es así, perfecto. Thank you. You're welcome. Los dejo un ratito, voy con otro grupo. Teacher, de una pregunta. How long does it take to get to your house? Exacto. También puede ser así. Así sería. Así es la traducción, ¿sí? House or home. Entonces sería cuánto tiempo tardas en llegar a tu casa, ¿verdad, Cristina? How long do you take to get home? Take. Take. ¿Cómo se escribe? Take. T. A. T. A. A. K. K. T. A. Ah, perdón. Pero me voy a buscar el T A K K, quiero ver, permítame. K A A y perdón, ajá. E. Escuchen bien. T A K E. Taki. Pero no lo diga así, se le va a quedar esa forma de decirlo así. Yo sé lo que le digo, se le va a quedar y después le va a costar, Cristina. How long do you take to get home? To get home. To get home. How long? Y la respuesta sería... ¿Qué respuesta sería? Studying English. English. 3 semanas. ¿Cómo va? 2 weeks. Oh, 3 weeks. ¿Cómo se dice semana, teacher? Weeks. Ajá, pues sí. 3 weeks. Weeks. Ya sería, semana es week. Semanas es weeks. Thank you, okay. Maideli. Thank you, Maideli. Sería 3 weeks. 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 3 weeks. Me llevo con otra, sí. 3 weeks. 3 weeks. And you? ¿Está de English? ¿Así lo puedo hacer? And do you study English? Do you study English? And do you study English? Yo le respondo, yes. Teacher, una consulta, teacher. Vaya. Ella me preguntó si yo estoy estudiando inglés, yo le puse que sí, que estoy, que estoy estudiando inglés, y de ahí ella me preguntó, how long have you been, y ahí cuando se dice estudiando, ¿cómo lo digo? Studying, le agrego, le agrego el ing después de la y, o se la quito la y y se la pongo. Ok, sí le voy a agregar ing, pero no estamos trabajando preguntas con presente perfecto continuo. Estamos trabajando preguntas con simple present. Y esa pregunta no está con simple present. ¿Cómo lo puedo hacer con tiempo presente? No puede transformar una pregunta de presente perfecto continuo al simple present. Es imposible. Colón. ¿Qué quieren preguntar? O sea, queremos preguntar que, ¿cuánto tiempo llevo estudiando inglés? Y esa oración está en simple present, no está en simple present.
Utilizamos simple present for routines and everyday activities. Ok, ya lo entendí, teacher. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? No lo puede poner, Matías, porque esa no, pregunta no, no, no es no, para no. Simple present. Sí, 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 yo sé. Bueno, pero... La pregunta podría ser que a qué hora estudia inglés, Matías, en vez de esa presentación. Exacto, esa sí, esa sí. ¿Y siempre sería how long? No. No. Sí, how long, ok. ¿A qué horas? Le dijo ella. ¿Cuál es la pregunta que utilizamos para a qué horas, Matías? ¿Para a qué horas? What time? What time, yes. What time do you study English? Very good. What time do you study English? Excellent. ¿Eso sí? Do you? What time do you study English? Y ahí ya sería una rutina. Muy bien. ¿Ya van a terminar? Casi. Ya casi. Ya estuvo. Yo sí creo que ya estuvo. Ok, practíquenla entonces. Le doy dos minutos más para que la practiquen. Voy a otro equipo. Voy. You finish? ¿No? No, no. ¿Tienen preguntas? So. The conversation is, hello, what I need your help, how do you do? And the other one, I check the product of the shop. Who does the supervisor of the shop? Is William Perez. And where does he be? Ahí es, who is the supervisor? ¿Quién es el supervisor? Who is the supervisor? Esa no sería en simple present. Ajá. And next, but I can say, where does he be? ¿Qué no. quiere preguntar? ¿Dónde está él? Where is he? ¿Dónde está él? Where is he? Recuérdese que, recuérdese el uso del simple present con el verb be, perdón, el simple present y el uso del verbo to be. Mm-hmm. Where are you? I am in the class. Where are you? I am in the house. I am in my work. Mm-hmm. Where is he? Okay. Oh, he is in his house. Okay. Mm-hmm. Ah, pues nos faltó un montón. Piensen en las rutinas. Piensen en everyday activities that we do. Si ustedes piensan en esas actividades, se les va a hacer más fácil. Ese es el problema que están teniendo todos ahorita. Están queriendo hacer preguntas que no tienen nada que ver con la función del simple present. Ok, entonces. Creo que vamos, nos vamos a ir todos quizás para allá y vamos a discutir eso, ¿ok? Vamos. Okay. Estamos algo perdidos. Así veo. Okay, something I noticed during the practice was that you are not using the simple present correctly. Okay. Algo que noté en cada uno de los equipos, en todos los equipos, es que no están utilizando el simple present de forma correcta. ¿Cuál es la función del simple present? ¿Para qué usamos el simple present? Es para decir una pregunta de en este momento, no de, no de una semana atrás ni una semana en el futuro. No es así. No, porque ese es present progressive. Y no estamos viendo el presente progresivo. Verbos de acción. Cuando hablamos con verbos de acción, muy bien. Okay, cuando hablamos de verbos de acción, sí vamos a utilizar el simple present. Okay. ¿Qué queremos expresar? Para acciones rutinarias.
Para acciones rutinarias, exacto. Usamos verbos para, acción, para comentar rutinarias. Hábitos, para, para decir hábitos, para hablar. Para hablar. Hechos, okay. Hechos que se repiten en, las, en lapsos de tiempo determinados. Exactly, very good. I teach English every day. Ese es un lapso de tiempo que se repite. I teach English every day. Right? Ustedes pueden decir, oh, I study English every day. Okay. ¿Por qué les está costando hacer las preguntas? Porque están queriendo hacer preguntas en simple past. Ah, ¿a qué hora llegaste? Por ejemplo. Eso no es una rutina. Estamos hablando de una acción que ya finalizó en el tiempo. Right? ¿A qué hora llegaste? O, ¿cuánto te toma hacer esta actividad? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esto? Eso no es una rutina. Eso es presente perfecto. Okay, that is present perfect. Okay. Tenemos que enfocarnos en el uso del simple present para poder hacer las preguntas. Si no tenemos claro el uso del simple present, las funciones que este tiene, que la, Marilyn y Alfredo las mencionaron de forma correcta, no podemos crear las preguntas. Porque están solamente queriendo, lo que están haciendo ustedes es lo siguiente, con los equipos que pude monitorear. Están haciendo la conversación en español y de español la están traduciendo a inglés. Y eso no es lo correcto, porque las prácticas las estamos haciendo en inglés. ¿Okay? Entonces, por eso es que las preguntas, cuando las hacen ustedes en inglés, sí les sale bien, pero cuando se van solitos a hacerlas por allá, ustedes ya quieren ponerle el del tingo al tango, todo. No, hagamos algo simple. ¿Okay? Hagamos algo simple. ¿Qué pregunta puedo crear yo con where in simple present, Maideli? Hágame una pregunta en simple present. Con where. Where is your pet? Ok, that is verb to be. Esa no está correcta. La pregunta está correcta. Where is your pet? Oh, my pet is next to me, aquí está. Pero no es simple, no es el simple present, es el verbo to be y la hizo perfecta. ¿Okay? Pero no me expresa ni una rutina, no me expresa un hábito. ¿Okay? Solo me dice la locación de mi mascota. Where are you? What? Are you? No. Where are you? No, estoy utilizando el verbo to be. ¿Cuál es el verbo de acción en esa pregunta, Matías? Ninguno. Es que como no, es que en el caso... Where como do no, you work? Where do you work? I work at Inglés Corporativo. ¿Cuál es la acción? Work. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. Esa es una pregunta que contiene una acción. Aquí nos vamos a meter en el simple present. No vamos a meter ninguna pregunta ni ningún ejemplo de oraciones con el verbo to be, si no están malos. Simple y sencillo, están malos. Right? Vamos a utilizar verbos de acción y que nos expresan rutina. Hágame una pregunta, Luis Enrique, utilizando cualquier pregunta utilizando simple present. What do you do on Saturday? What do you do on Saturdays? Exactly. I teach English on Saturday mornings. Very good. What do you do on Saturdays? Perfect. Hágame una pregunta, Carla Maritza. Carla Maritza Sánchez. Who do you work with? Oh, I work with Elena. My supervisor. I work okay. With Elena, my supervisor. Right? Ahí tenemos las acciones. Work, okay? Donde trabaja, con quién trabaja, qué hace los sábados. Esas son preguntas que me están expresando rutina. Okay? Vamos a seguir con este ejercicio exactamente mañana. Piensen en el tipo de preguntas que vamos a hacer. Antes que se vayan, la asistencia super quick. Right? Super, super quick. Alba. Present. Alfredo. Present. Ana María. Carla. Present, present. Cristina Roxana. Present. Domingo. Present. Francisco. José Matías.
Present. ¿Quién, Elizabeth? Present, teacher. Present. Luis Enrique. Marilyn Elizabeth. Present. Maideli Judith. Present. Miriam Avelina. Present. Sandra Yamilet. Santos. Present. Rigoberto. Present. Silvia. M aquí. Victor. William. Present. Okay, very present. Good. So we're going to finish here. Bye bye everyone. Los veo mañana a las 8. Practiquen por favor las preguntas con WH. Me quedo con Luis Enrique. Have a beautiful bye. Night. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye, Francisco. Bye, teacher. Bye, Carla Maritza. Bye. Okay. Luis Enrique, do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta, Luis? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Alguna explicación que quiere que le vuelva a hacer? Dígame, soy todo oído. Así que a mí lo que siento que me ha estado costando hoy un poquito menos es el uso del don y does. O sea, cuándo ponerlo y cuándo no ponerlo, porque vaya, todos los ejercicios anteriores, por ejemplo, yo a veces he puesto do, y cuando ya lo hacemos veo que va das. Entonces, hoy un poquito le estuve pegando, digamos. Ahí ando, vaya. Le voy a dar una fórmula bien fácil para que le vea acá. ¿Qué? Mire, le voy a ir a la pantalla en blanco. Sí, puedo verla. Ok, perfecto. Tenemos do de este lado. Right. Acá. Do. Y vamos a tener aquí a este otro lado el does. Ok. En este momento ya sabemos que lo vamos a utilizar solamente con con afirmativos, no. Con negativas, sí. Con preguntas, también. Right? Ok, ya sabemos eso. Lo vamos a poner acá también solamente para aclarar. Right? We're gonna put it here. One moment. Use do and does to make questions, answers, short answers. Vamos a poner acá. Short answers in negative sentences. Okay. Estos son los usos principales. Right. Siempre en el simple present. Ahora, ¿cuáles son acá los subject pronouns que vamos a usar? En do, vamos a utilizar I, you, we, and they. Okay? En does, vamos a utilizar he, she, and it. Okay. Eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, they, que no es como nosotros. Es ellos. They es ellos. Ajá. Ajá. También se usa do en ellos. Sí, en ellos se utiliza do. Exacto. Permítame que se me está cambiando. En ellos utilizamos do. Okay. I, you, we, and they. Eso siempre lo vamos a utilizar así. ¿Ok? Para ellos. Ahora, si se fija, aquí tenemos, vamos a utilizar tú para cuando estemos hablando de yo, tú, nosotros y ellos. O ustedes. ¿Right? Porque este you puede ser en plural también. ¿Right? Y luego tenemos he, she, and it. Todos son singulares. Todos ellos son singulares. Es uno. Okay. Ninguno de estos es plural. Right? He, she, and it. Él, ella, eso. O esto. Right? Así lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo acá, la oración dice, Luis doesn't work at Inglés Corporativo.
Luis. Luis, utilizo doesn't porque quiere decir he. He doesn't work at Inglés Corporativo. Si ya digo Luis en domingo, don't work at Inglés Corporativo. Luis en domingo, ellos. ¿Ok? Tengo que utilizar tú. ¿Ok? Para eso lo tengo que hacer así. Y ya estoy hablando con alguien personalmente, ya si sería you, ya sería tú, entonces. Ya sería tú también, exacto. Hey, Luis, you don't work at Inglés Corporativo. Ah, porque ya me está preguntando a mí directamente. Exacto. Y me estoy dirigiendo a usted directamente. Correcto. Así lo tenemos que utilizar. Siempre con negatives, right? Pero vamos a bajar aquí este curso. Right. Con negatives, questions, and short answers. He doesn't. She doesn't. It doesn't. I don't. You don't. We don't. They don't. Así sería. Okay. Siempre esa división. Estos cuatro y estos tres siempre van ahí. Ok. Le voy a enviar esta imagen. Acabo de tomar una captura de esto. Ah, ya la tomó. Ah, ok, perfecto. Enviarle la imagen yo. Ok, perfecto. Ya, con esto sí, ¿tiene alguna otra pregunta? Dígame. No, ahorita, como le digo, esto es lo que yo creo que hasta el momento me ha estado dando duro y me ha estado costando un poco. Pero sigamos practicando. Voy a ponerles más ejercicios del Simple Present esta semana para que sigamos trabajando con eso, con negativos. Claro. Y la fórmula que me tendría que aprender bien. La fórmula. ¿Se recuerda de la fórmula? ¿La anotó? Sí. Ok, perfecto. Si la anotó, estamos bien entonces. Dígame, ¿de algún otro tema? ¿Si tiene alguna pregunta, Luis Enrique? Ahorita no. Realmente eso es lo que me ha estado, que estaba anhelando preguntarle, porque sí he estado con esa duda. Con esa duda, ok, sí. Y recuérdense, esto lo podemos hacer negativos, ok. Do, do not, don't. Does not, doesn't. Okay. Perfecto, Luis. Entonces, si no tienen ninguna pregunta y si en clase surge otra vez alguna pregunta o se le olvida eso, me avisa y así lo recapitulamos. ¿Ok? Gracias, de verdad. Perfecto, Luis. Entonces, nos vemos mañana a las 8. See you tomorrow. Practique las preguntas con WH. Bye, bye.